Este programa es presentado por Aloft, Coral Gables. Laura Artal se viste en Maya, Bailete y La Boutique, Metrobyte y Móvil y su tienda en El Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Hola, ¿qué tal? Tres historias dominan hoy. Primero que todo, las protestas de los maestros en toda Venezuela, y arrancamos con un Twitter de María Corina Machado. Colóquemelo ahí, por favor. El Twitter. Cada año los maestros venezolanos son los primeros en alzar la voz contra la desidia y la injusticia que representa el régimen. Todo mi apoyo y respeto a los trabajadores jubilados y pensionados con valentía y determinación exigen trabajo digno y el reconocimiento de su labor. Este año será decisivo. Solo juntos y organizados alcanzaremos lo que todos anhelamos: libertad. Bueno, por su parte, Maduro dice que el año que termina fue bueno para nuestro país. Un año que apuntala, ahí lo tenemos, fue bueno para nuestro país, un año que apuntala todo el proceso de recuperación, crecimiento integral en todos los frentes, en lo económico, lo social, lo político. Por eso es que la semana pasada la devaluación fue prácticamente todos los días. Te indica lo errado de este Twitter. Fue un año importante para la Asamblea Nacional, que aprobó 14 leyes, nombró un nuevo CNN con base al diálogo y el consenso. Jugó un papel fundamental para la defensa de los derechos históricos de la Guayana Esequiba. Sin embargo, hay alguien frustrado el día de hoy y coloca toda una serie de Twitter que luce un tanto desbocado. Me refiero a Jorge Rodríguez. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cada día las excusas se acaban. Lo de sí, pero no, no funciona. La situación la vive el ciudadano con una capacidad de pérdida, de capital y diminucio, como dirían los abogados, porque sus facultades y su poder adquisitivo cada día es mejor. Es peor, porque las condiciones de vida son difíciles y complicada, porque los servicios públicos se hacen ineficientes, porque los funcionarios públicos no cobran lo que deberían cobrar. Pero es que se nos olvida, aproximadamente hace un año, fue el saqueo de la industria petrolera, los famosos 20 y tantos millardos de bolívares. Se nos olvida cómo se fue demostrando durante el año pasado obras públicas inconclusas, servicios que no se prestan y que todo se va en grandes excusas. La oposición se robó el dinero, saquearon a Citgo. Por cierto, ¿quién saqueó a Citgo? Vamos a tener a Francisco Poleo, que va a ir al fondo en esta materia. Lo que ocurre es muy sencillo. Aunque no es carnaval todavía, las caretas se están cayendo. La realidad es la incapacidad de Maduro y su gabinete.
y las amenazas de Jorge Rodríguez. Todo esto está llegando a un triste final de uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de Venezuela. Me refiero al régimen de Nicolás y Cilia Maduro. A ese régimen me refiero. Los aláteres ya no encuentran qué excusar. Los que se cogieron los cobres no hayan dónde esconderlos. Los sistemas financieros se trancan uno detrás de otro. El bolívar tiene que ser continuamente auxiliado. Y los venezolanos empeoran su calidad de vida. Breve pausa. Al regreso veremos esto y mucho más con todos los detalles. Breve pausa.